qué? Bienvenido nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas, las 24 horas al día. Señores, aquí te traigo yo la reacción de Don Miguel, donde tú te vas a reír cuando un fanático le dice, tú en una plaza y el Alfa en concierto en Texas. Aquí te traigo yo la reacción de Don Miguel y también vengo a hablarte donde vemos que Farruko, perdón, mírenlo aquí, vemos que Farruko envía mensaje a Bad Bunny luego de que este hablara de él en su última entrevista. Prácticamente la reacción de Farruko a la entrevista que tuvo Bad Bunny en la cabina de Alofoque. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Vámonos primero con esto, que este es muy interesante que yo hable de este. Miren qué pasa, ustedes saben que el Conejo Malo se encuentra envuelto en algunas polémicas, ya que él ha dado unas declaraciones de que él siente atracción por la ropa de mujer. Normal, eso es algo que se respeta. Entonces, en esa entrevista, él estuvo hablando de Farruko y se la dio a Farruko, porque hay que decir que Farruko es el latino que más está pegado. Es un tema que no hay discusión. El latino más pegado actualmente se llama Farruko en el mundo normal. El tema Pepa y el otro que tiene que, donde metió a Dolly, pásamela, eso. Increíble. A nivel mundial, ya a fin de año tiene nombre y es Farruko, señor. Farruko, normal. Entonces, como Bad Bunny sabe lo que está pasando con Farruko, Bad Bunny, que es catalogado ahora mismo como el ícono más grande latino, más grande, por encima de Anuel, por encima de J Balvin, por encima de esos tigres, venga Bad Bunny como la máxima ahora mismo, realmente, de los latinos. Pero Bad Bunny reconoce el buen momento que tiene Farruko, y él se la dio, de que Farruko está pegado, que él no ha pegado, y miren el mensaje o la reacción de Farruko. Dice Farruko, el Conejo dándola, Bad Bunny real, hay muchos cabrones que el ego no los deja dársela al que la tiene. Respeto, manito, porque usted siendo el número uno la da, y eso no se ve mucho últimamente en estos tiempos. Y también vio la visión con el dembow de nuestros hermanos dominicanos, con nuestros hermanos dominicanos que están rompiendo ya a nivel mundial con su movimiento. Si aplicáramos más la unión, menos el ego, más hermandad, menos competencia, más amor al arte, a la música, y nos disfrutáramos más lo que hacemos, las cosas fluyen más duro. El bizcocho es grande y da para todos. Dembow y reggaetón es lo que hay. Los dominicos lo bori, combi matadora. Pepa es el ejemplo de la unión y buena vibra. Por eso es que el tema gusta tanto. Cuando él dice que Pepa es un tema bien de la fusión, recuerden, Bad Bunny en la entrevista dijo de que ese tema de Farruko es inspirado en el dembow dominicano, o sea, tuvo inspiración, porque ustedes saben que el que vino con esos conceptos de vaina pilita fue a hacer Rulay. Entonces, el Alfa y Farruko le han dado como un toquecito, el Alfa le ha metido su dembowcito y Farruko le ha metido su vainita, y lo han como modificado, y eso ha impactado a nivel mundial, porque también la colaboración que tiene Farruko con el Alfa, eso está dando vaco feo. Y algo que tengo que resaltar, voy a aprovechar la oportunidad, es de que ustedes vieron que referente a eso, Bad Bunny habló de su ropa en las entrevistas. Ustedes vieron que yo hice un video acá que hablamos sobre Bad Bunny, que estaba adorando a Bafoma, el macho cabrío, porque tenía la misma falda y también las pezuñas, representando al macho cabrío. ¿Qué pasó, señores, con ese video? Lamentablemente, el algoritmo de YouTube dice de que ese video, por yo hablar de Baphomet y lo que estaba representando Bad Bunny en ese momento con esa vestimenta, la verdad que jodía las normas de la comunidad. Y el video me lo bloquearon, tuve que eliminarlo. O sea, hay una censura, no se puede hablar de eso. Porque Bad Bunny dice, dándole un poquito brevemente de eso, Bad Bunny dice de que, ok, cuando yo andé con mi mamá a comprar ropa, me perdí entre los colores de la ropa de mujeres. Cuando iba a la ropa de hombre, era aburrido. Dice Bad Bunny. O sea, prácticamente, que él dice que no es nada que un hombre se ponga ropa de mujer. Está bien, vamos a verlo así.
Pero ¿qué mujer ustedes han visto, señores, que se pone como una vaina de pezuña, como si fuera representando un macho cabrío y la misma falda? ¿Qué mujer ustedes han visto con ese flow? Vean la foto de Baphomet, la misma falda. O sea, de la cintura para abajo, Baboni está representando que él es una cabra. ¿Me entiendes? La realidad. Entonces, como ahí se abrió la realidad en ese video, pues YouTube no tumbó ese video. Yo sé que hay muchos que yo quería hacer un video hablando de los Illuminati que le están dando brecha a los domis. Incluso hay varios dominicanos, ya aparte de Rochi, que están promocionando dicha cosa. Hay dominicanos que están callados, pero hay otros que lo están haciendo públicamente. Y la gente piensa que eso es mentira, que fularon por sonido y vaina, fularon por sonido. Por sonido. Y es casualidad que Rochi, después que Rochi hiciera ya no tuya, se fue mundial, comenzara a promocionar los Illuminati. Es casualidad que el Thierry Cole, luego de la mamá de mi mamá, que el tema se fue mundial, comenzara a promocionar los Illuminati. Es casualidad que Jaraca Kiko viene ahora con colaboraciones internacionales y está diciendo también que representa a los Illuminati. O sea, hablamos de eso después. Voy a ver si hago un video de eso para soltarlo en mi Telegram directamente. O ver qué vaina yo me invento, porque no lo puedo subir aquí al canal. Porque ya me dieron una advertencia que si vuelvo a subir otro tipo de contenido, así me van a mandar un strike. Y después voy a durar un par de semanas sin poder publicar. Que incluso me tuvieron a censurar y duraron casi 24 horas sin yo publicar nada, pero me chancearon. ¿Me entiendes? Me chancearon. Y entonces, al mandarme la falta, ¿saben qué hacen? Te dejan de recomendar el algoritmo. Por eso los últimos videos de 3 días para acá tienen tan pocas visitas. Porque YouTube no me está recomendando. Porque para YouTube yo estoy violando las normas. Porque hablé de Bad Bunny que está representando a Baphomet. Normal. Ya aclaré ese punto ahí para los usuarios que... Porque vi muchos comentarios antes de borrar el video. Muchos comentarios de serio que decían, sí, habla de eso. Pero lamentablemente no se puede, señores, porque hay una censura de pinga. Y yo no voy a arriesgarle el sacrificio que yo he hecho para que esta comunidad crezca. Y gracias a ustedes por el apoyo, como que venga por yo estar hablando ese tipo de temas. Bueno, yo lo que soy urbano, lamentablemente. Ya todo el que quiera, si usted quiere saber más de esos temas, dígame eso, habla de esos temas. Tíralo en Telegram, que así entonces yo me voy preparando. Hoy yo tengo un Telegram que se manda un contenido de video explícito, que es nuevo, que yo lo hice, que ya tiene casi 3.000 personas, gracias a Dios. Que te voy a dejar el link aquí en la descripción para que te suscribas. Si tú quieres que yo hable de este tipo de cosas y haga los videos exclusivos para Telegram sobre eso, pues déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si cojo por lo menos 100 comentarios de usuarios que quieren que yo lo haga para Telegram, lo voy a hacer de mañana para adelante. Déjamelo saber ahí en la caja de los comentarios. Y también me deja saber tu opinión referente a lo que dice Farruko sobre el conejo malo, que se la dio públicamente. Vamos ahora con esto, señores. Ay, Dios mío. Ay, bobo. Mira qué está pasando. Hay usuarios. Siempre digo los usuarios, señores. Me disculpan, pero hay muchos usuarios que les gusta ver los santitas pelear. Realmente. Incluso prueba de eso está de que quisieron poner a chocar a Braulio Arroche y ahora los usuarios, los fanáticos se están encargando de compararlo. Ahorita se dividen. Porque los fanáticos son que causan mucha controversia. Y nosotros como medios tenemos que darle seguimiento a lo que está en el momento. Normal, porque ustedes crean la controversia. Se van aquí ya, no digan que no, que ustedes lo ven. Mentira del diablo. Nosotros los medios traemos noticias. Si ustedes, el artista no la brinda con cuestión de ustedes, como en este caso. De esta que te voy a hablar. Ustedes saben de que el Alfa le está yendo muy bien, que incluso hablamos de eso acá. El evento, primer concierto en Texas, donde, mi respeto para Alfa por lo que está logrando, de verdad que sí. Un fajador digno de admiración y respeto. Independientemente de que a veces yo no comparta sus ideales y le deje caer su fuetazo cuando hace algo indebido, como se lo dejo caer a cualquier artista, también se la doy cada vez que el tigre logra algo y siempre me llena de orgullo. Yo hablo del Alfa porque yo conozco el crecimiento de él y sé lo que él ha forzado para lograr donde está. Entonces, como el Alfa está en un buen momento, tengo un tour mundial normal, La Pampa, en el primer concierto turísimo. Don Miguelo parece que estaba tocando en una plaza que en la República Dominicana. Y apareció un usuario fleco que le hizo una pregunta y parece que Don Miguelo
no aguantó la presión de la pregunta y respondió. Porque lo mejor es ignorar al fanático, pero hay muchos artistas que lamentablemente no lo ignoran. Entonces, si le responde, quiere decir que usted cogió la presión. Con todo respeto para mi hermanito Don Miguelo, sabe que hay un cariño, un respeto de este lado increíble para ese ícono de la música de la República Dominicana, Don Miguelo. Miren cómo dice el usuario, llamado José Luis, dice, pone un par de caritas como burlándose de lo que está pasando con Don Miguelo y dice, eso da ganas de llorar. Tú eres el mejor en una terraza y el hombre, el animal en Texas en concierto. Y se está riendo, diciéndole, coño, Don Miguelo, pues tú dices que tú eres el mejor y eso da ganas de llorar viendo a ti tocando en una terraza mientras el Alfa está haciendo conciertos masivos en los Estados Unidos. Eso no le gusta a Don Miguelo. Y miren la respuesta de Don Miguelo. Dice Don Miguelo, José Luis, pena debe de dar que sea gratis y no dando 1,000,000 de pesos. Oh, dice, cosa que tú no has visto en toda tu vida. O sea, ahí podemos deducir de que sintió presión de ese fanático. Sintió presión de ese fanático porque, le respondió. Normal, los fanáticos pueden decir lo que quieran, porque hay que tener el detalle también que los artistas muchas veces no aguantan la presión de un comentario. Y pasa este tipo de cosas, se viraliza y nosotros como medios tenemos que hablar de él. Normal. Y ya dicen, ahí está Sosobrita, o ahí está fulano, o ahí está fulano, armando controversia. No, son ustedes muchas veces los fanáticos. Miren una prueba más aquí de eso. Ya dicho esto, me deja saber tu opinión referente a la reacción de Don Miguelo cuando el fanático le hizo esta pregunta sobre el Alfa, el jefe. ¿Bien o mal la respuesta de Don Miguelo? Según tu punto de vista y tu criterio. Déjamelo saber aquí, en la caja de los comentarios. Y antes de irme, señores, miren esto. Quiero hablarles brevemente sobre este chamaquito. Cofla. Oiga, señor, este chamaquito, el Cofla HDRD. El Cofla HRD, señores, es un rapero dominicano que vive en Nueva York. Pero ustedes tienen que ya ver qué bestia ese chamaquito. Ese chamaquito sacó un freestyle, señores, de 10 minutos, que se llama 23 cabezazos. Mírenlo ahí, ustedes lo están viendo en pantalla, que yo tengo en su Instagram, y eso da grima, señores. Hay que apoyar los talentos como estos, que la rompen, que no están haciendo disparate. Porque este pana no está haciendo disparate. Usted puede ir a confianza al Instagram de él o al YouTube y sentarse a escuchar algo de él. ¿Usted me lo va a agradecer? ¿Tú me lo vas a agradecer cuando tú escuches ese pana? Pues yo soy un seguidor del rap dominicano y sé quién la tiene y quién no. Miren el Instagram de él. Mírenlo ahí. Para que lo vean perfecto. Cofla HRD. Mírenlo ahí. El buen crecimiento. Tiene casi 22,000 seguidores y les recomiendo que lo apoyen, señores. Cuando usted vaya, mire, escuche esto, mire, oiga, porque lo voy a decir usted que está viendo este video. Eso que usted está viendo en pantalla, que se titula 23 cabezazos, 10 minutos de freestyle. Rompiendo ese instrumental, ese carajito, con esa agresividad y esos punchline que lanza en ese video. Usted va a decir, no, pero este chamaquito necesita el apoyo. Y así estaré haciendo con artistas que de verdad merezcan que se resalte este tipo de trabajo de ellos, de verdad. Porque hay muchos nuevos talentos que usted no los conoce, pero después usted lo conoce cuando se pega. Pero es bueno que se los resaltemos. Y la pegada de este muchacho se sigue trabajando, porque al final solamente no llega si deja de trabajar, porque Dios siempre bendice a los fajadores. Es cuestión de tiempo, porque la tiene feo y ya está corriendo. Así que vaya, apoye al Cofla HRD, como usted lo quiera poner, Cofla, te va a su Instagram, o aquí mismo en YouTube te escribe Cofla HRD, y disfrute de este tema. Y luego que tú lo escuches, me dejas saber tu opinión, allá en el canal de él. Yo voy a estar mirando lo que dejen comentarios, que yo les voy a estar respondiendo también. Vayan allí y díganme si el tema está o no está. Si no es de tu agrado, tú me lo dices, dime, Sos, usted... no me gustó, lo que tú quieras me puedes decir, si te gustó pues déjame saber, pero es importante que tú vayas y cheques este artista que yo sé que el 90% que lo escucho, porque al final no es una moneda de 100, un billete de 2,000 acá le viene a todo el mundo yo sé que de 100 95
van a estar a favor de lo que él está expresando. Rima y talento, el chamaco la tiene. Ya dicho eso, bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigue, yo te invito que luego de ver este video, vayas ahora mismo al canal del Coyote 63 y disfrute de este éxito titulado Cantel de Mentira, el control de Nueva York. Ahora mismo apoya lo bueno, apoya Coyote 63.